ahora. Bueno, retomamos el contacto con Rodrigo Pérez porque hay novedades sobre el autor de los disparos que dejó dos personas heridas en el barrio Meis. Rodrigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a revisar de inmediato imagen ahora en vivo del barrio Meix, donde se puede observar que en el fondo todavía hay movimiento en torno a esto. Y también en la Alameda está bastante complejo porque hay muchas barricadas que fueron también levantadas y harta destrucción en ese sector. Eso por un lado. Por el otro lado también vamos ahora a actualizar la información de las personas lesionadas en torno a estos hechos. Y lo que podemos confirmar hasta ahora es que son 4 personas heridos, 4 baleados y también golpeados. Y entre ellos uno de estos, una mujer, quien tiene una herida en su cráneo y que está en riesgo vital. Esa es la información que ha podido ser confirmada tanto desde Carabineros como también desde la posta central, recinto al que fueron trasladados gran parte de estas personas heridas. Y hasta el momento hay también un detenido por Carabineros y que sería una de las personas que manipuló un arma. Eso por el momento. Por otro lado también los incidentes se han concentrado en todo el sector del eje Alameda, Exposición, también Matucana, por esta marcha alternativa de la central clasista de trabajadores, donde ahí se congregaron personas y también hubo saqueos a los toldos que están ubicados en el barrio Meix propiamente tal. Barrio Meix se corresponde a la comuna de Santiago, y por otro lado también saqueos y algunas destrucciones a la estación central como tal, porque hay imágenes también que muestran cómo algunas personas ingresaron hasta este recinto comercial y comenzaron a sacar gran parte de algunos elementos. Y también algunas barricadas que se levantaron, destrucción en el sector de Exposición con la Alameda, y es el que se mantiene hasta ahora cortado todavía. Mientras tanto, las unidades de control de orden público de Carabineros continúan trabajando en ese sector con la finalidad ya de terminar y con estas manifestaciones, con estos incidentes, y también restablecer el tránsito, aunque ya esperamos que eso pueda ocurrir ya durante en las próximas horas. ¿Y cuál es la situación que se ha generado acá? Es que hubo algunos saqueos y como respuesta, algunos comerciantes del barrio Meix, con algunos palos incluso, que es lo que nosotros hemos podido observar, han comenzado a reaccionar ante esto, y es por eso que se registraron estos distintos enfrentamientos entre personas que estaban en esta concentración, ¿no?, con los propios comerciantes, que incluso, como ustedes pueden ver en vivo, hay algunos que están con palos y otros elementos ante esta situación. Un hecho muy complejo porque, por un lado, estamos hablando de los incidentes y la destrucción que se ha generado, pero por otro lado también estamos hablando de personas heridas y heridas a bala que se encuentran en la posta central y que a esta hora entonces están siendo intervenidos y están siendo atendidos por los equipos médicos. Hasta el momento no tenemos una información ampliada de cuántos detenidos hay en total. Si nosotros pudimos observar que Carabineros detuvo a una persona y que sería entonces esta persona que había manipulado un arma, pero esperamos que con el paso de los minutos Carabineros pueda ya realizar un balance general más detallado de cuántas personas han sido detenidas y también ver cuántas personas han sido lesionadas. Pero esto sin duda ha sido lo más complejo en estas distintas convocatorias por el Día del Trabajador, que si bien la manifestación que se desarrolló y que se concentró en Plaza Baquedano y que avanzó por la Alameda y que terminó también en Santa Rosa con la Alameda, estuvo tranquila, sí los incidentes se concentraron ya en la comuna de Estación Central y también Santiago. Vamos a revisar a continuación el ambiente de uno de los disparos registrados en este sector donde nosotros nos encontramos. Ahí está entonces estos disparos que fueron percutados, ¿no?, por estas personas que se encontraban acá, y algunos de estos disparos entonces hirieron a 4 personas en total, que es lo que nosotros hemos podido confirmar. Además también vimos como una de estas ambulancias que trasladó a estas personas pasaba justamente por la calle Exposición con dirección hacia la posta central. Una situación bastante compleja, y una de estas personas baleadas es una reportera, una periodista de un medio comunal de La Victoria aquí en la región metropolitana, y que entonces se encuentra bastante complicada de salud producto
producto de esta situación. El tránsito no está normalizado en este lugar, si nosotros incluso observamos, hay carabineros que están alrededor del barrio Meix. Específicamente, para que ustedes tengan una idea, estamos ubicados en Bascuñán Guerrero con Sacié, donde este lugar está cortado. El tránsito no está habilitado para los distintos conductores y ahí tienen que buscar ahora otras vías de acceso para acercarse. Pero el sector de la Alameda está completamente cerrado, incluso a lo largo, no solamente por el sector de exposición, sino que más arriba estamos hablando de España, donde en la intersección de la avenida España con la Alameda también hubo algunos incidentes, donde carabineros fueron atacados con bombas molotov y ahí las unidades de control de orden público tuvieron que utilizar los carros lanzaguas y lanzagases para así dispersar a las personas. Enfrentamientos entonces a lo largo durante estas últimas horas y estos últimos minutos que continúan sobre todo en gran parte en el sector del frente, pero que ya con el paso de los minutos esto ha ido terminando. Y esta imagen, que es la que estamos mostrando en vivo, es también parte de la reacción que han tenido los distintos comerciantes en torno a estos saqueos que se registraron a los toldos y a algunos locales del barrio Meix, donde algunos han tenido que usar palos, fierros, con la finalidad de tratar de evitar estos distintos saqueos, pero esto también ha sido más complicado aún porque estamos hablando de personas heridas a bala que estaban incluso en esta convocatoria alternativa y que entonces fueron afectados por estos disparos. Vamos a seguir muy pendientes entonces a cómo va a estar la evolución de esta situación. Los equipos médicos continúan trabajando para asistir a estas 4 personas heridas a bala, golpeados también, pero entre ellos una mujer que está bastante complicada porque esta mujer se encuentra en riesgo vital, lo que nos han indicado, de 29 años, que tiene una herida también de bala en su ojo y que entonces hasta la posta central han llegado también familiares y amigos cercanos con la finalidad de enterarse del estado de salud de esta mujer y de también de otras 3 personas, 2 hombres y 2 mujeres entonces que han sido afectados producto de estas distintas circunstancias y que ha dejado entonces a personas baleadas durante estas últimas horas aquí en la comuna de Estación Central, límite también con la comuna de Santiago.